desde el Target Urbano, bienvenidos a TVO. Bueno, estamos muy contentos esta noche por una noche bien especial. Vadik, venite a este lado. Estamos con el Vadik y a mi lado el Benjito. Mira, vengo a preguntarte algo bien, bien importante. ¿Qué onda las tocadas con el Vadik? Ah, buenísima onda, en realidad. A mí siempre me ha gustado su música, yo siempre quería tocar con él desde que hacía Camaleón, entonces me imagino que la época llegó, esto es cuestión de darle tiempo al tiempo y nada, pues aquí feliz de hacer música viejo con amigos, así verdad, tan linda música que sale, porque o sea, en realidad es el lazo que tenemos de amigos, hace que todo fluya así, más linda la música, ¿no? Como que se siente en el escenario, ¿no? Una química alucinante con los amigos. Músicos de mucha trayectoria, como dice el Benjito, grandes amigos, pero también músicos ya bien reconocidos en la ciudad, ¿no, Vadicito? Sí, o sea, yo creo que lo bueno es que la música te va llevando a esos caminos en común que se tiene, y como dice el Benjamín, también la amistad va acentuando, va haciendo cada vez más intensa esa relación y la onda que fluye en el escenario y en todos lados es lo que ves, lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, tenemos... Al final, acá en esta ciudad y en este país, la escena es pequeña y no podemos estar echándonos piedras unos a otros. Hay que más bien juntarse, aliarse, darse fuerza unos a otros para que las proyectos, las propuestas salgan. Y eso es algo que yo siempre he agradecido de Benjo, de Julio, desde la Celina, del Gabo, toda la gente que está. Y de los amigos también hoy día que han venido a participar en un par de canciones. La Siva, el Fiengo, el si ahí está también el Cristian Ayllón, va a venir Marcelo Murillo, Diego Bayón. Entonces creo que es eso, ¿no? Somos pocos y lo mejor sería que seamos una familia, que todos los músicos nos apoyamos entre todos y así va a ir creciendo eso, la onda, la propuesta de la música boliviana, ¿no? Por darnos este espacio, por mostrar un poco de lo que se está haciendo acá. Y bueno, este año se viene por lo menos un disco. Entonces la idea es, yo estoy tratando de siempre grabar, de proponer cosas. Creo que ahí es donde vamos a poder fortalecer y consolidar la propuesta de cada uno. Y bueno, estamos haciendo justamente ahora aquí los temas de los discos, un poco los que ya he ido grabando en los últimos años. Benjo ha participado en el último también. Entonces la onda es... igual con Ben, con la banda que estamos trabajando ahora, poder hacer el nuevo disco que se va a llamar OVNI. Entonces yo creo que ya un par de meses más entramos al estudio, ya está así casi todo cocinadito. Y yo creo que con gente así, con esta banda que hay, Ben va a salir todo, así que hay que esperar siempre lo mejor y como siempre proponer, porque desde ahí es donde surgen las cosas, así es como vamos a ayudar a que eso crezca. Sensación de siempre. Pues silencio y los presos en mi vida.
centro cuando llega la noche, es la hora de partir, volviendo tu silueta, alejándose de mí. Cuando el sentimiento se apodera de mi cuerpo, y este sí no estoy contigo, es como si estuviera muerto. Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma, porque solo a tu lado puedo conocer más pan. Siguiendo mucho el tiempo que no estás tan contigo, me parece eterno y me pierde el olvido. La vida no tiene instantes, estoy aquí recorriendo las estaciones del año, todos los días del calendario, la puerta del diario, las escuelas de la astronauta, aquí los guantes cantando en el pan de la casa, estamos improvisando nada más. Benjo, querido, Beto, ahora es de visitarnos, hermano. Tu casa, el Target. ¿Cómo bueno, pues? ¿Cómo pues? ¿Cómo, bueno, ¿cómo a ver? Bueno, desde el Target, queridos amigos, aquí con el Barik, el Benjo y muchos, muchos amigos que se han reído esta noche. Queremos mandarles un gran saludo y gracias, gracias por la visita a TVO. Soy Luis Alarcón, bienvenidos al Target, cuando quieran. Gracias. Chao, chao.